¡Pablo! Si ves trastes sucios, me haces el favor de lavarlos. No, así como te estaba diciendo, o sea, se parecen mucho, pero no son Power Rangers. ¿Ya viste? ¿Tú crees que está besando con otro? ¿Ya viste? Amigo, oye, ¿no te quieres suscribir a mi canal? Está el botón, está muy grande el botón, por favor, no, amigo, no. Es que de veras, entiéndelo, él solamente te está utilizando, no te quiere, no, la verdad. Es cierto, no es que él nada más él te está utilizando, que se quiere comer el mandado. Me ama. Ya lo vimos en una fiesta, me lo dijo. Y él nada más que estaba con los muchachos, que no, él estaba besando, muy buen hombre, yo lo veo. No, sí. Amigo, suscríbete, el botón rojo, el grande, por favor, no te cuesta nada, amigo, por favor, no, no, no. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulín Rodríguez y el día de hoy venimos a exhibir infieles. Ustedes ya saben, este programa en donde les pido su celular y demostramos la fidelidad y cuánto aman a su pareja por medio del uso que le dan a su teléfono celular. ¡Acompáñenme! Nos encontramos aquí en un parque, claro que no es por una propiedad privada. Entonces, ¡amiga! ¡Hay una pareja! ¡Hay una pareja! ¡Amigos, no huyan! ¿Por qué huyen, amigos? Se nos fueron los amigos. Bueno, a ver si encontramos ahorita. No, sí, carnal, como te estoy diciendo, güey. O sea, imagínate que la gente se entere que soy hombre. ¡Ay, ay! ¡Ay, hay una pareja! ¡Hay una pareja! Ya una pareja, vengan, vengan, síganme, síganme. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes no son pareja? Sí, no. ¿Sí o no? A veces. Algo. Sí. Bueno, yo supongo que sí son, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo el día de hoy vengo premiando la fidelidad. ¿Cómo lo estoy premiando? Bueno, me voy a sentar aquí a un ladito de ustedes para estar más cómodos, ¿ok? Bueno, amigos, como les decía, yo vengo el día de hoy premiando la fidelidad. ¿Cómo? Mediante el uso que le dan a sus teléfonos celulares. Entonces, ¿cómo se llaman? Pepe. Pepe, ¿y tú? Martina. Martina, a ver, Martina, tú te veo más desconfiada. ¿Qué tan fiel eres? No, mucho. ¿Mucho? No, del 1 al 10, ¿cuánta fiel eres? No, pues 5,500,000. Es fiel. ¿Y tú? Somos igual de ¿confías fiel en ella? Confiamos mucho, el uno bastante. Y el otro. Sí. Muy bien, a ver. Te ofrezco a ti 100 pesos por revisar tus mensajes de WhatsApp. ¡100 pesos! Eso no me alcanza ni para la gasolina. Ay, oye, pues que está bien. Estamos de oferta. Te ofrezco 500 pesos, 500, por revisar todo tu teléfono. No hay de otra, no te puedo dar más, ¿ok? Hay que pagar a ellos. Pues bueno, está bien, pues está bien, está bien. Muy bien. Entrégame tu celular, por favor, y desbloqueado. Porque no quiero desbloqueado. Por favor, ahorita vas tú, Pepe, no te preocupes. Yo no tengo nada que esconder. Muy bien. Aquí tenemos el celular desbloqueado, por favor. ¿Tú te sabes la contraseña de ella? A veces. A ver, ponla. Ay, amiga, de veras, ¿cómo eres? Está bien, pues ahí. Muy bien. A ver, vamos, ¿qué quieres checar primero? ¿WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, Cabify, Uber? ¿Qué quieres checar primero? ¿Tinder? Vamos con el contactos. ¿Contactos? Sí, contactos. Bueno, pues contactos. A ver, aquí tienes una llamada de un tal Federico. ¿Quién es Federico? No, pues es mi tío, el de las taquizas. A veces me habla, pues, sí, para trabajarle. Sí, es su tío. ¿Sí es su tío? Sí, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Muy bien, sí, muy bien. Tío. Bueno, pues como está muy aburrido los contactos, no, me voy directamente a WhatsApp para ver qué. Aquí no, acabo. No, ya te di los 500 pesos. ¿Por qué no? No pasa nada, amiga. El que nada debe, es que nada teme. El que nada debe. 500 más, 500 más. Nada teme. No importa, para ver, a ver. No, es más, de una vez tú, dale tu teléfono. No, yo creo que me parece bien WhatsApp. ¿Quién es Roberto? Es un amigo nomás de la prepa. ¿Un amigo de la prepa? ¿Y tú lo conoces? No, Roberto, no. No, no lo conoces. Mira, pues aquí,
Se me salió un poquito el nombre. Pues aquí dice. Dice. Hola, Martina. Ay, no le entiendo a su letra, hija. ¿Y eso qué es WhatsApp? Es que es doctor. ¿Qué pasa? Es que es doctor. Ah, eso explica todo. Bueno, pues aquí dice. Mira, estuvo bien padre el otro día. Yo y tú. Cuando estábamos en el hotel. Sí, es que fuimos de vacaciones, ¿Qué estaban haciendo en el hotel? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo que en el hotel? ¿Qué estás haciendo en un hotel? ¿Eh? Es que no pasa nada, no pasa nada. ¿Seguro? No pasa nada. A ver, ¿seguro? Échale. Bueno, dice, después de salir con el imbécil de mi marido, el muy estúpido cree que nos fuimos a cenar con unas amigas. ¿Eso qué significa? Y tú debes de cuentas, tú no, no soy. Es que no pasa nada. Es que ¿Qué no estás viendo? No lo veo. ¿No estás viendo? Es que eres buen hombre, yo sé que sí eres buen hombre, no pasa nada. No. Échele. Dice, ¿quieres que siga leyendo? Sí, échele. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, es que va al gimnasio, yo creo. Ah, muy bien. Dice, cuando estábamos los dos juntos, después de engañar al muy estúpido de tu marido, vamos a ver. Y luego me gustó en el ano. Y me entró bien. ¿Cómo que puede ser todo? No, amiga, no. Es que no. No hay por qué recurrir a la violencia, amigo. Grábalo. Bueno, amigos, estas cosas. ¡Martina, ven para acá! Amigo, tranquilo, amigo. Amigo, ¿qué pasó, amigo? No. No vale la pena, amigo. No vale la pena, amigo. Estas cosas suelen pasar, amigos. Estas cosas pasan a veces. Me lleva la que me trajo. ¿Cómo te sientes, amigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¡Duele la cabeza! ¡Amigos! ¡No sean así, amigos! ¡Dame los 500 pesos! Yo me los quedo. ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Dame mis 500! ¡Ay! ¡Su dame dinero! ¡Dame mi dinero! Y dame también los de este. ¡Dame los de este! ¡Yo soy la víctima! ¡Dámelo a mí! A ver, amigo. Entonces, ay. ¿Cómo te sientes, amigo? ¿Qué? Ay, lo siento mucho. Lo siento mucho, amigo. Entonces, no era fiel, ¿verdad? Pues, yo creo que no. Ya deja de grabar. ¡Ya tengo para la gasolina! Amigos, por favor. Amigos, suscríbanse. Está el botón ahí abajo, por favor. No sean así, sí se ve. No sean gachos.